Como digo, vamos a hablar de la situación actual y de qué necesitaríamos, qué aspectos prácticos necesitaríamos para poder llegar a un desarrollo pleno de la patología digital en los servicios de anatomía patológica. Veremos, obviamente, lo que son los requisitos de un sistema, insisto, tranquilidad, que no vamos a entrar en muchos detalles técnicos. Afecta sobre todo al circuito, a los flujos de trabajo, que hasta ahora están muy pensados en la tecnología convencional que utilizamos es tecnología basada en preparaciones convencionales en cristal, y obviamente el flujo de trabajo no debería ser el mismo. Y por lo tanto afecta a toda esa trazabilidad de productos intermedios que vamos llevando en nuestros servicios, como son bloques, preparaciones, etc. Y bueno, estableceremos unas conclusiones, ¿no? Para empezar de forma un poquito más distendida, yo diría que haciendo un símil con la previsión del tiempo, digamos que lo que se acerca son más anticiclones, que los nubarrones y las borrascas se van alejando, que ya se empieza a ver cómo en Cataluña empieza a brillar el sol de forma destacada, incluso en el resto, que llama la atención que en el centro de la península no brilla tanto, y que efectivamente empiezan a salir iniciativas que seguro que se van a ir desarrollando de forma destacada, a pesar de que cuando comenzamos con todo esto en el 56, lo único que teníamos era una tiza para marcar aquellos que creíamos enseñar a los demás, en este caso la previsión del tiempo, y Mario Medina era todo lo que tenía y lo hacía de forma muy eficiente. Y sin embargo, hoy en día, pues fijaos que en 2015 ya somos capaces hasta de ver un show de Michael Jackson a través de una proyección holográfica, con lo cual la tecnología está evolucionando, y sin embargo, con lo que tenemos, fijaos la gran capacidad que tenemos para hacer grandes cosas, ¿no? Así que centrémonos en lo que ahora tenemos. Seguro que la tecnología va a evolucionar muchísimo, pero vamos a hablar un poco de lo que tenemos ahora mismo. Y en este sentido quería traer, este es un artículo muy breve, el artículo de Allen, de T.C. Allen, que ha salido ahora publicado en Archives, Pathology Laboratory Medicine, en el cual en apenas dos párrafos comenta, bueno, que la FDA ha aprobado una serie de requisitos técnicos que deberían cumplir los sistemas de patología digital, y el artículo lo titula CAMS Digital Pathology, pero resulta que cuando lo lees dice, bueno, es que la palabra CAMS él la utiliza del latín compañero, y lo que viene a decir es que la patología digital va a ser un compañero de los métodos convencionales durante un tiempo. No esperemos una gran revolución en la que de repente en 2 o 3 años va a desaparecer las preparaciones en cristal. No es previsible que eso ocurra, nos va a acompañar durante un tiempo, y entonces centrémonos en qué necesitamos para que esa nueva tecnología sea nuestro compañero de viaje. Bueno, vamos a hablar de lo que va a aparecer en el libro blanco, brevemente, en cuanto a requisitos técnicos, no en cuanto al resto. El resto es una sorpresa que lo veréis cuando salga publicado el libro blanco en la guía, en las recomendaciones que se hace de patología digital. Hablaremos de recursos humanos, como digo, de circuitos y espacios físicos. Y luego, ya tengo todas las piezas, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, como decía, es identificar los cambios, las áreas de mejoras, el modelar los procesos. Para eso existen tecnologías que conocéis seguro, de Lean, pero hay tecnologías de representación como sería el modelado de proceso de negocios, en fin, que haya muchas herramientas nuevas que nos permiten comunicarnos mejor con el informático. Por supuesto que hay una fase necesaria de formación. No vayamos directamente a utilizar esa tecnología si antes no has formado a tus patólogos, a tus técnicos e incluso hasta los celadores, ¿no? La validación interna, que es recomendable todavía, igual que hacíamos con la inmunohistoquímica hace años, que antes de ponernos a diagnosticar hacíamos una validación interna y la seguimos haciendo de cada anticuerpo nuevo que introducimos, pues aquí también es necesaria. El plantearte si voy a empezar a una digitalización total o progresiva,
esto dependerá de tu contexto, no es lo mismo un gran centro que tenga decenas de miles de preparaciones a un centro pequeño donde a lo mejor es más factible comenzar con esa digitalización total. Y desde luego la normativa legal y normas internas del centro, que deberían dejar por escrito pues, las decisiones que se hayan tomado. Es decir, si se admite que yo voy a diagnosticar en preparaciones digitales, y pues tendrá que haber una norma que diga durante cuánto tiempo esas preparaciones digitales van a estar almacenadas, etc. Bueno, centrémonos en los requisitos técnicos que empiezan, por supuesto, con el escáner. El escáner es un dispositivo de momento bastante sofisticado porque contiene muchas piezas, desde el alimentador, los sistemas de iluminación y sistema óptico. Es decir, es un dispositivo que yo se supone que con el tiempo se va a ir simplificando, porque con todos estos subsistemas eso hace que allí donde exista un cuello de botella, que la cámara no tenga la suficiente resolución, que el sistema óptico no permita un enfoque adecuado, sabéis que nuestras preparaciones son difíciles, no son nada planas, a menudo hay pliegues, a menudo hay diferente grosor de la preparación, lo cual hace que el resultado no siempre es óptimo, los resultados pueden ser, como digo, pues subóptimos si durante todo ese proceso no es absolutamente ideal cada uno de los pasos. De hecho, uno de los últimos pasos, que es el procesamiento, la composición de la imagen, a menudo es también un cuello de botella de la velocidad, porque puedes escanear muy rápidamente, pero de repente esa imagen luego la tienes que convertir a un fichero estándar, a un fichero, suponemos que queremos utilizar JPEG 2000, que es uno de los formatos que propugnamos el utilizar porque es de los más estándares. Bueno, pues esa fase de convertir lo que se ha escaneado en ese formato estándar puede suponer tanto tiempo que todo lo que tardamos en escanear la preparación. Puede suponer 1 o 2 minutos adicionales por preparación, lo cual, como digo, de momento es algo que también hay que plantearse. Y luego, por supuesto, hablaremos también a lo largo de estas jornadas de la visualización de las imágenes y, muy importante, de la gestión. Ahí incluimos el almacenamiento, ahí incluimos los permisos para quién va a tener derechos de acceder a esa imagen, quién va a tener derechos de administración. Voy a borrar las imágenes, cada cuánto tiempo, voy a almacenar y duplicar la imagen digital y la imagen en cristal, etc. Bueno, en cuanto a la visualización, aquí hay dos componentes fundamentales, la parte software, que es una base de datos que te muestra la lista de trabajo de lo que tienes que hacer hoy para ir, que sustituye a la bandeja. Digamos que sería el símil de esa bandeja que teníamos encima de la mesa, y el visor en sí de preparaciones digitales, que hoy en día, pues la verdad es que tienen muchísimas herramientas muy útiles, aparte del mapa de la preparación, aparte de que puedes hacer un zoom muy sencillo simplemente con el y aumentar simplemente con la rueda del ratón, etc. Y luego la parte de hardware, que depende, es muy importante, a veces nos olvidamos del sistema operativo. Hay gente que quiere utilizar Mac y el querer utilizar un sistema Apple puede ser un inconveniente porque no se había previsto que podíamos tener clientes Apple, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, el sistema operativo, así como las prestaciones. Las prestaciones de los equipos en cuanto a la memoria de los ordenadores, etc. Y luego lo mismo el monitor. El monitor, si vamos a reemplazar un microscopio profesional por una herramienta que lo sustituya, que sea un monitor también profesional. No pongamos un monitor casero a un profesional que va a dedicar horas y horas a estar delante de la pantalla para hacer su trabajo. En cuanto a otros requisitos técnicos, hablaríamos de las cosas que se nos escapan a los patólogos, pero que nos afecta directamente, que es la arquitectura del sistema. Nos va a obligar el sistema a instalar el visor o a instalar esa bandeja virtual en cada ordenador, o vamos a tener una tecnología web
que nos permita que desde cualquier ordenador yo pueda acceder a todos esos sistemas. Nos vamos a integrar con el sistema de información de anatomía patológica, es básico. Es más, uno de los requisitos que ya podemos ir estableciendo es no vayas a esta aventura si antes no has hablado con tu proveedor del sistema de información de anatomía patológica y te ha dicho pues, si es factible esa integración o no. Con el PACS, hoy en día es una aventura, el intentar que tus preparaciones se almacenen de forma centralizada en el PACS, como lo hace esto que hemos hablado, ¿no?, de la derma, o como lo hace el electrocardiograma, hoy en día es imposible. Pero también os digo que afortunadamente en unos meses será posible, porque en fin, ya se han llegado a acuerdos a nivel internacional en que había una serie de patentes que se han liberado y que van a poder utilizar por otras empresas, lo cual va a permitir que la tecnología que hoy en día permite almacenar en el PACS las imágenes de anatomía patológica también sea posible. Y luego, ¿cómo vamos a definir el acceso a esas preparaciones? Si va a ser desde el informe de anatomía patológica, mediante un enlace, si vamos a tener, como en radiología, una lista de preparaciones, algo similar a cuando vas al visor de radiología y te encuentras, pues hay una ecografía, hay una resonancia, tal. ¿Cómo vamos a plantear eso si es que le vamos a dar acceso a otros especialistas a nuestras imágenes? El tema del almacenamiento es algo que tiene una dimensión especial y que trataremos a continuación, pero también está el tema de la seguridad, de la privacidad y del control de accesos, que por eso es más sencillo controlar todo esto cuando tienes una arquitectura web que no ahora tener una contraseña para el visor, otra contraseña para la bandeja virtual, etc., ¿no? Eso es algo que también hay que gestionar de forma coherente. Y por último, que no se nos olvide el tema del contrato de mantenimiento y actualización. Si vamos a dar el salto, y el salto es definitivo, todo lo tienes que tener bien atado. No puede ser de aquí a 5 años, no puede ser de aquí a 10 años, este compromiso ya es para toda la vida. Entonces, igual que el compromiso funciona con el sistema de información de anatomía patológica, y más o menos con ciertos vaivenes a veces, pero normalmente hemos conseguido una estabilidad en nuestros sistemas de información. En cuanto a los datos, también deberíamos tener esta estabilidad en cuanto a las imágenes. Bien, la patología, como digo, implica, la patología digital, el integrar la imagen y todo lo que conlleva, nos vamos a tener que comunicar con otros sistemas. Con el sistema de información de anatomía patológica, con otras imágenes, no olvidemos que están también las imágenes macroscópicas, el sistema de análisis automatizado, queremos que las dos cosas se integren, yo quiero digitalizar porque luego quiero cuantificar y cómo voy a integrar la información de los dos sistemas. Los teñidores automáticos, que a través de los sistemas de trazabilidad ya empieza a estar conectados, de forma que podemos saber en qué estado está una preparación. Los sistemas de segunda opinión, de telepatología o de enseñanza a distancia, los sistemas de garantía de calidad. Yo tengo que hacer pues, un control de calidad o un seguimiento de determinados casos, lo voy a hacer a través, lógicamente, de las preparaciones digitales. Y, por supuesto, los sistemas de biobanco y de registro hospitalario de tumores, porque enseguida se van a ver afectados en cuanto vayamos a digital, ellos también lo van a tener que hacer. Afortunadamente, como os decía, ya empieza a aparecer normalización, normas que nos ayudan a todo esto. Esto no es algo que tengamos que saber los patólogos, es algo que tienen que saber los informáticos, y esa es la lucha de las sociedades de informática médica y de la sociedad también de anatomía patológica, de exigirles que se cumplan estas normas. Exigirles que se cumplan normas europeas, normas de terminología como es NOM-ECT, normas de mensajería internacional como HL7, exigirles que el sistema de patología digital
cumpla este intercambio de mensajes, XML, que es un formato de documentos, DICOM, que es el estándar, la norma de imagen médica, y que ya existe un DICOM específico de anatomía patológica. Y todo esto, como es complicado, hay una iniciativa internacional que es IHE, que lo que nos va marcando es cómo hay que utilizar estos estándares. Hay un HE de anatomía patológica y ha estado trabajando bastante duramente estos años. Pero hay una mala noticia, y es, hemos participado tampoco los patólogos, que ahora se están planteando fusionarse con análisis clínico, porque no iban patólogos a las reuniones, porque no había apenas aportación. Y bueno, no, es una noticia que me desagrada en parte, pero afortunadamente pues la labor se va a continuar, ¿no? Pero también deciros eso, que teníamos la oportunidad de haber ido solos, pero vamos a trabajar conjuntamente con análisis clínicos por falta de quórum, sobre todo, ¿no? Bien, en cuanto a la imagen de anatomía patológica, pues no incluye solamente, decíamos, la imagen digital, hay que integrarnos con la imagen macroscópica, con vídeos, que también podemos tener vídeos detallados u otros usos que queramos hacer de esta tecnología. Y en cuanto al tipo de preparaciones, lo más frecuente es el corte histológico. ¿Qué ocurre con la citología? La tecnología es aceptable para la citología, pero no alcanza la calidad que tenemos para los cortes histológicos, de forma que si en cortes histológicos hoy en día, depende del sistema, puede hacer falta entre un 1 y un 5% de reescaneos, en citología puede llegar hasta el 10%, lo cual hace que, hombre, utilizar la citología de forma sistemática es complicado. Es más fácil si es citología líquida, es muy complicado cuando son punciones, pero bueno, la tecnología de escaneado en breve seguro que soluciona estos problemas. Y luego hay otra imagen de patología molecular que también queremos escanear, tanto fluorescencia como cromogénica en cuanto a hibridación in situ. Lo que sí se ve muy poco desarrollo son las áreas de polarización, las áreas de digitalización de imagen en fresco, cristales de articulación que quieres ver en ese momento, etcétera, y lo solucionas mucho más rápidamente con un microscopio convencional que planteándote el escaneado de momento. Tiene muchas ventajas la preparación digital frente a la convencional, pero esto lo vamos a pasar rápidamente por el que lo conocéis. Una de las principales ventajas es que no va a desaparecer esa coloración, esa calidad de la tinción va a permanecer siempre, con lo cual, bueno, eso va. Si luego nos vamos a plantear el que, si lo damos como ventaja, luego nos vamos a plantear el hecho de que podamos borrar lo que estamos digitalizando, pues a lo mejor es una contradicción que dejo ahí abierto para el debate. Bien, y una de las quejas que tenemos es, caray, hay una zona de la preparación que no ha salido bien escaneada. Afortunadamente, los escáneres van evolucionando mucho. Este es un artículo de David. David Amundsen es un chico francés que está trabajando, es un biólogo, está trabajando mucho en estos temas, y él ha desarrollado un algoritmo por el cual inmediatamente detecta si una zona de la preparación está mal enfocada. Lo que está en verde saldría perfectamente y lo que está en cuadritos son zonas que no están bien escaneadas, ¿no? Esto se hizo con un sistema de hace unos 4 o 5 años, un escáner de unos 4 o 5 años. Y bueno, yo creo que estos sistemas deberían de incorporarse al propio escáner, en que sea él el que analice, porque esto básicamente está hecho mediante software. Y igual que decimos que los escáneres deberían ir en la cadena después del teñidor, automáticamente el teñidor debería de mandar la preparación a ser escaneada, ¿no? Y aquello sería una sola pieza. Pues igual, otra de las exigencias que tendrían los escáneres es que en el momento que detectes que algo no ha sido bien escaneado, pues que esto lo hicieran automáticamente, ¿no? La buena noticia es que ya empiezan a salir algoritmos que ayudan en este sentido.
Decíamos la necesidad de almacenamiento. La mayoría de los que estáis aquí lo sabéis, pero bueno, por dimensionar, para aquellos que tengáis menos experiencia, si cogemos un servicio de anatomía patológica pequeño, con unas 10.000 preparaciones de biopsias y unas 15.000 de citologías, este servicio necesitaría unos 30 terabytes al año de almacenamiento, con imagen ya comprimida. No hay hospitales que tengan 30 terabytes disponibles de almacenamiento al año, con lo cual, a partir de aquí, esto lo dejo abierto para que luego discutamos, porque tal y como lo estamos planteando, algo distinto tendremos que hacer. O bien exigimos a que haya un proyecto serio de anatomía patológica donde las dimensiones sean estas, y entonces empezaríamos a oír hablar ya no de terabytes, sino que empezaríamos a hablar de petabytes, y nos suena muy bien lo de petabytes. Con lo cual, fin, vamos a dejar ahí el debate abierto, porque lo interesante será lo que opinéis vosotros. Bien, en cuanto al flujo de trabajo, decía la integración con el sistema de información de anatomía patológica. Eso es básico. No voy a desgranar más lo que hace un sistema de información, que lo conocéis bien, pero todo ese flujo de trabajo, la idea es que lo tiene que gestionar el sistema de información de anatomía patológica. No debíamos de tener dos sistemas, el sistema de digital y el sistema de datos. Todo tiene que ser un solo sistema para el patólogo, todo lo debería trabajar desde el mismo sistema. Y esto, para los informáticos, ellos ya se encargarán de hacer toda esta integración, que, como digo, afortunadamente ya existen normas internacionales que les ayuda a los informáticos a saber cómo se tiene que comunicar el servidor de imágenes con el portal de telepatología, con el PACS, con todo eso. Ya existen experiencias previas que nos dicen cómo hay que hacer todo esto. Y de hecho, vamos a hablar de una de esas, brevemente, de una de esas experiencias, que es un hospital, bueno, son dos hospitales, en uno de ellos hay seis patólogos y ellos utilizan un Leica Perio AT Turbo, un dispositivo bastante reciente, con unas versiones no muy anticuadas del software. De hecho, el artículo salió publicado en diciembre del año pasado, con un sistema operativo, hombre, no es el último, pero tampoco muy anticuado, y entonces, bien, con un sistema, podríamos decir, relativamente moderno, aunque se centran solamente en las biopsias. Bien, ellos lo plantearon mediante cuatro fases. Las tres fases típicas son el aprendizaje, la validación y luego ya el estudio en paralelo. Pero ellos añadieron una fase más, que es la fase de recorte o selección, que era básicamente, oye, si en vez de toda la preparación yo selecciono solamente un fragmento, ¿qué resultados obtengo? ¿No? Bueno, la fase de aprendizaje la hicieron con 43, relativamente corta, con 43 preparaciones, tanto de hematoxilina como de inmunohistoquímica previamente seleccionadas. La fase de validación la hicieron con 150 hematoxilinas y primero la veían con un método y luego con otro, dejando un intervalo pues de unos 3 a 6 meses. Y bueno, observaron que la discordancia intraobservador entre los dos sistemas, microscopía tradicional y escaneado completo, fue de un 7%. Llama la atención un caso en el que ellos hablan de que un pequeño fragmento de adenocarcinoma en una biopsia de endocérvix no había sido incluido en el escaneado, y también habla de un falso negativo, de un chill, porque no había sido escaneado al aumento adecuado. Eso en la fase de validación. No hay que tenérselo en cuenta porque, insisto, lo hicieron bien, lo hicieron en esa primera fase en la que uno pues, aún está aprendiendo. En la fase de recorte o de selección, lo que cogieron fueron 100 preparaciones. Esa labor la delegaron los técnicos y vieron que un 2% están
mal recortadas, pero ese mal recorte era de tejido adiposo, no tuvo ninguna significación diagnóstica, o bien de tejido que estaba fuera del cubre, que a veces nos ocurre que hay parte fuera del cubre objetos que te interesa también analizar. Bueno, y eso en este caso no hubo ninguna trascendencia. Y en cuanto al estudio en paralelo, duró 8 meses, con 10 o 20 preparaciones digitales al día. En total esto supuso un 10% del volumen, y tuvieron un 1,5% de discordancia. En 10 casos esa discordancia fue mayor, y en el sentido de, más bien era patología gastrointestinal, en el sentido de decir si existía o no gastritis, qué tipo de gastritis, etcétera, pero no en el sentido de diagnóstico cáncer o no cáncer, excepto en un caso de carcinoide que no fue detectado con el sistema digital. Bien, la mayoría de las ocasiones esto se debe a la falta de familiaridad. La discordancia a menudo es la falta de familiaridad. No es tanto la tecnología en sí, sino el hecho de que nos falta formación, llevamos años y años trabajando con una tecnología y tenemos que adaptarnos a otra. Afortunadamente esa tecnología evoluciona, a mí me recuerda mucho a lo que hay en muchos coches ahora, este dispositivo llamado 3D Connection, en el cual pues también es un dispositivo que pretende reemplazar al ratón. Ya veremos si lo... Hay muchas alternativas y conviene evaluarlas todas. También en cuanto a la fidelidad de color, se quejaban los patólogos que al principio les costaba ver los eosinófilos, y fue tan sencillo como ajustar el patrón de color, que es muy fácilmente ajustable a tus necesidades, y a partir de ahí se solucionaron todos. Que sobre todo los cilindros de próstata, o cuando necesitas ver microorganismos vas a necesitar 40 por, y en esos casos también puede ser necesario el eje Z. En definitiva, ellos, la experiencia fue muy positiva. Ellos, la frase de ellos, ya estamos listos para ir en directo, para ir a digital, y incluso se planteaban el cambiar los circuitos, porque el laboratorio de histotecnología lo tenían centralizado, que daba servicio a dos hospitales, y esto les permitió hacer una distribución también de trabajo más específica y más eficiente. Bien, vamos a pasar rápidamente por los temas de trazabilidad, porque tiene muchas ventajas que todos conocéis. No es lo mismo montar un sistema de trazabilidad en un hospital que tiene petición electrónica que otros que no lo tengan. Suponen complejidades adicionales. ¿O cómo es ese flujo de trabajo? ¿Admites las biopsias y las procesas de forma continua o trabajas por lotes? Y en todo esto son temas que tenemos que discutir y considerar. Y como os digo, voy a pasar rápidamente por esta fase porque la conocéis todos, los sistemas actuales de trazabilidad. Es cierto que en muchos casos, a pesar de que intentamos montar todo el circuito, pues sigue habiendo una gran cantidad de papel. El objetivo no es eliminar el papel, el objetivo es mejorar los circuitos, pero hombre, en la medida que podamos ir disminuyéndolo, estupendo, ¿no? Permite obviamente que algo tan sencillo como que simplemente pasando la preparación por el lector de portaobjetos directamente vayas a ver el caso correspondiente, y esto lo vamos a eliminar porque obviamente esa preparación ya no será en cristal sino que será digital, pero será un acto muy similar al que estaremos haciendo al utilizar esto, las preparaciones digitales. Otra de las ventajas es que el escáner es capaz de leer el código de barras, con lo cual sin trazabilidad no habría forma de organizar las preparaciones, tendríamos ahí preparaciones que no tienen nada que ver una con otra, y con trazabilidad automáticamente el sistema va a clasificar todo correctamente y nos va a ahorrar muchísimo trabajo. También deciros que en cuanto brevemente el análisis de imagen, hoy en día para biomarcadores está funcionando razonablemente bien. Este artículo relativamente reciente de Pathology pues confirma que efectivamente la automatización de X67
permite una valoración más exacta y uniforme, que es la que hacemos a mano de forma semi-cuantitativa, aunque por supuesto esto también está en debate, ¿no? Y luego, para finalizar, pues la tecnología es la que tenemos ahora mismo, pero es previsible que en muy poco tiempo, pues todos estos escáneres que se componen de dispositivos tan complicados se vaya simplificando, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo en la UCLA, por ejemplo, que es el poder disponer de microscopía digital incluso sin lentes, simplemente con proyecciones de determinadas longitudes ondas de láser o de LED, pues permitirían hacer una captación, ellos llaman holográfica, de estas imágenes, y sería un sistema mucho más sencillo que el que ahora tenemos, que es intentar mecanizar lo que hasta ahora estábamos haciendo de forma manual, ¿no? Con lo cual, si lo miramos desde otro punto de vista, la microscopía, probablemente lleguen a resultados mucho más eficientes, ¿no? Bueno, yo quería concluir diciendo que el enfoque debería ser soluciones integradas. No vayamos a poner un escáner y luego poner el resto, sino pensad en un proyecto global, pensar en un proyecto donde esté la historia clínica, electrónica, cómo vais a integrar las preparaciones digitales con la historia clínica electrónica, con el PACS, con el sistema de almacenamiento, con el sistema de información de anatomía patológica. Es básico que no se puede dar una receta mágica en cuanto a flujos de trabajo, pero que hagáis primero la reflexión de cuáles son los flujos, dónde tengo yo los principales problemas. ¿Me puede en algo la patología digital a solucionar este problema en el flujo de trabajo? Que la buena noticia es que las normas internacionales están ahí, que deberíamos ser un poquito más proactivos los patólogos en participar en esas normas, y que hay un desafío ya mismo, que es integrar nuestras imágenes en los sistemas centralizados, y bueno, es una demanda que yo creo que es lícita y que debería ser tenida en cuenta de forma inmediata, porque hay que solucionar si lo que necesitamos son grandes volúmenes de almacenamiento o si necesitamos gestionar de otra forma toda esa información que estamos generando, y si en algún momento se plantea el hecho de borrar algo, de gestionar algo de forma distinta. Con lo cual, el debate está ahí, era simplemente para comenzarlo, y muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo.